Jols, Pierre Dujols, comprend, on veut qu'il soit aussi Fulcanelli, mais c'est pas lui. Mais non, de même veut-on que Fulcanelli soit Champagne, Julien Champagne, le dessinateur. Mais non, c'est pas possible. C'était un homme considérable. Je ne parle pas, mais pourquoi n'ont pas parlé tous les gens haut placés qui l'ont connu à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci? Pourquoi personne? Uno de los mayores misterios modernos sobre la alquimia ha sido establecer la identidad del autor de dos libros que se convirtieron de culto entre los practicantes de la alquimia, El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales. Su autor, de seudónimo Fulcanelli, dejó un manto de misterio en torno a su identidad. En aquellos libros nos habla de los jeroglíficos de las catedrales y cómo dilucidar una arcana ciencia oculta en los mismos. Una ciencia que nos pondría en poder de un fabuloso elixir para prolongar nuestra existencia. Desglosa cada escultura, cada relieve labrado en la dura roca para enseñarnos cómo debe ser trabajada la alquimia de laboratorio. Por muchos años yo di por hecho que se trataba de un autor contemporáneo conocido como Pierre Dujols, en colaboración con Julien Champagne, un retratista de sus obras y al que Canceliet consideraba su maestro. Pero no. Me guié demasiado por Genevieve Du Bois y había detalles que no había considerado. Esta historia empieza en París, a principios del siglo, los años 20, los Café Boulevard, y en especial una librería regentada por el erudito Pierre Dujols, donde se reunía la flor y nata del ocultismo. Entre estas personas, los locos no podían faltar, como Jean-Julien Champagne, un pintor delirante que decía saber más de lo que contaba. Sus cabellos largos, su forma de vestir excéntrica y esas maneras de dirigirse de forma enigmática enseguida sedujeron a varios de los que se reunían, en especial al joven Eugène Canceliet. En aquella librería de amantes de la ciencia de Hermes apareció un día, llevado por Pierre Dujols, probablemente, como veremos más adelante, un misterioso hombre, de porte notable, que había empezado hacía años a trabajar en la gran obra de la mano de Pierre Dujols. Este hombre se convertiría posteriormente, unos años más tarde, en el enigma vivo de Fulcanelli. Habría alcanzado el elixir de la inmortalidad y motivo por el cual tuvo que desaparecer de la escena del mundo. Pero ya veremos que los motivos de su desaparición fueron mucho más mundanos y que su elixir, si daba la inmortalidad, tampoco le sirvió de mucho. Las afirmaciones que fue vertiendo Canceliet a lo largo de los años me pusieron sobre la pista auténtica de la identidad de Fulcanelli, y aunque ambiguas, delirantes, a veces en plena contradicción, era la forma en que pasaba la identidad camuflada al lector atento. La mayor pista la encontramos en el viaje a Sevilla en el año 1954, en donde relató toparse con gente ataviada como del siglo XII y donde encontró a su maestro Fulcanelli con más de 130 años, pero conservando la apariencia de unos 50 años. También dijo haber visto a Fulcanelli en el cuerpo de una mujer, que uno pensaría es un delirio, pero era la forma acostumbrada de sembrar pistas que tenía aquel hombre. Eugène Canceliet pasó 50 años de su existencia persiguiendo la piedra filosofal, en una operatoria que ya analizaremos, y no cosechó otra cosa que fracasos. Algunos piensan que lo logró, pero si así lo hizo, no logró un elixir alguno de vida eterna, como se puede apreciar en estas últimas imágenes en donde se lo ve muy avejentado. Su maestro, el mítico Fulcanelli, de quien se dijo que era inmortal y había coronado los secretos de la alquimia, también habría fallecido en torno a la década de los 50, en Sevilla. Y ese detalle nos pone en contacto con la verdad. Porque de las muchas ambigüedades que dijo Eugène Canceliet, una cosa es clara y segura, confirmado por su hija y muchas de sus amistades, e incluso por un boleto de autobús, pasaporte, etc. Él tuvo que viajar a Sevilla y tras este viaje, modificar la obra de Fulcanelli con nuevos datos, entre los cuales había una carta íntima de Fulcanelli, que siempre la cargaba consigo, pero que se desprendió de la misma por el simple hecho de que falleció. Fulcanelli était cet alchimiste que vous avez rencontré lorsque vous aviez 15 ans, je crois, oui, du côté de Marseille. C'est ça. Et vous dites quelque part que lorsque vous l'avez retrouvé en 1952, il avait 113 ans.
Tiens, où avez-vous su cela? J'ai lu cela quelque part de vous, et vous ajoutez même, il avait 113 ans, mais il paraissait mon âge. Et à l'époque, vous aviez donc 53 ans, puisque vous êtes né en 1899. Ça, oui, et alors là, bon, vous, j'aurais pas osé en parler, voyez-vous, c'est vous. Non pas que vous m'y contraigniez, oh non. Non, mais je m'y trouve poussé, oui. C'est très vrai. C'est très vrai. Fulcanelli, certes, était un beau vieillard. Surtout quand il venait, je me rappelle, souper à la maison quand j'étais à l'usine à gaz, la fameuse usine à gaz dont on a tant parlé, vous savez, c'est toute une histoire. Tout ça. Oui, oui. Eh bien, c'était un vieillard, c'était un beau vieillard, mais c'était néanmoins un vieillard. Quelle surprise! Quelle surprise quand je me suis trouvé devant lui, devant un homme qui avait mon âge. J'avais encore quand même, j'étais solide encore. En 52, oui, évidemment. Mais il avait vraiment 113 ans. Il m'a tutoyé, il m'a dit exactement, tu me reconnais. Ça, je me suis bien gardé de lui rendre l'appareil. Oui, je sais pas pourquoi. Et il me dit, tu me reconnais. Todo esto nos habla de que fue a buscar un testamento de su maestro que vivía en Sevilla y que aquel hombre de 50 años que había visto era Fulcanelli y aquella niña con cara de Fulcanelli no era otra cosa que la hija de Fulcanelli. Dice Canceliet que tuvo que hacer un viaje a Sevilla para ver a una familia, entre las que se encuentra a Fulcanelli con una nueva identidad. En realidad, la niña que tiene el rostro del maestro es la hija de Fulcanelli, como dijimos. En otras palabras, visita en Sevilla a la familia auténtica de Fulcanelli, pero le resultaba demasiado obvio decirlo y porfió por la fantasía para ocultar los hechos reales. ¿Por qué ocultó la identidad este escritor? Porque más allá de defender la esquilmada alquimia, sabía que decir que trabajaba operacionalmente en el horno iba a repercutir en su alto cargo al lado del rey. Y sé que ahora se estarán preguntando, ¿pero quién era este misterioso personaje? Tras descartar los nombres de siempre, Canceliet, Pierre Duhol, Champagne, etc., los hechos que narra Canceliet, a saber, que se codeaba con personajes de la alta sociedad, que era amigo de los Curie y muchos más detalles, nos hacen pensar en aquel hombre como una persona con un pie en España y otro en Francia. Su propio nombre escogido, Fulcanelli, claramente italianizado, nos da otra pista sobre su identidad, porque en la región donde habría nacido esta persona, que ahora veremos quién era, era italoparlante. Esta conciencia de su origen italiano lo dejaría implícito en su seudónimo. Pero veamos, es tiempo de dar nombre y apellido a Fulcanelli. ¿Quién se ocultaba tras aquel seudónimo? Nada menos que Carlos de Bourbon, el hombre que están viendo en la fotografía. Era amigo de Pierre Duhols, quien habría sido su auténtico maestro. Por eso en los libros hay muchos conceptos que nos recuerdan a las ideas de Duhols vertidas en sus libros. Duhols fue un auténtico sabio de la alquimia, pero que fallecería de una horrenda enfermedad que lo dejó paralítico. Huelga decir que ni Duhols ni Champagne, amigo de Carlo Fulcanelli, les ayudó con su poderosa medicina universal. Esto no nos dice que jamás obtuvo aquel elixir. Pero hay excusas. Champagne era un vividor, un ambicioso aprovechador que quiso robar la identidad de Fulcanelli y alardear como era su carácter. De hecho, adulteró las moradas filosofales al punto que, al enterarse Fulcanelli de estos hechos, se distanció para siempre de Champagne. Quizás por eso, cuando Canceliet le solicitó su ayuda, Fulcanelli le dijo: que Champagne pida a Dios, y si Dios quiere, sanará. Duhols murió antes de que Fulcanelli coronase la supuesta gran obra. Pero, ¿y Canceliet? Bueno, Canceliet muere en 1982 y el propio Fulcanelli lo hace en 1949, lo que obligaría a su discípulo a viajar, como dijimos, para conocer la última voluntad de su maestro. Será la ocasión en que la familia de Fulcanelli le den su testamento, el texto inacabado de Finis Gloriae Mundi y la carta que siempre mantenía consigo Fulcanelli, la que declara que su maestro fue otro. Más allá del monje Basilio Valentín, al cual le tenía mucho afecto, su real mentor fue Pierre Duhols. Ya lo veremos en más detalle. Posteriormente, el texto inacabado, de corte escatológico, se sumará a las versiones de sus libros en circulación. Canceliet narró en diversas ocasiones su encuentro con la niña con la cara de Fulcanelli. No dijo que era su hija, lo cual es lógico, sino que lo menciona como si fuera
Fulcanelli encarnado en la pequeña, algo de todo punto desquiciado, pero esta era la forma de ocultar secretos de Canceliet. Sin embargo, un detalle parece indicarnos que no todo era fantasía, el toisón de oro. Canceliet afirmaba que la niña tenía uno consigo. Esto solo podría deberse a que era llegada de alguien en poder de tan alto emblema de distinción. Si examinamos la vida de Carlo Fulcanelli, el 14 de febrero de 1901 a Carlos le otorgan el rango de infante de España y se le concede el toisón de oro. Esta joya es un símbolo de pertenencia a la orden caballeresca del mismo nombre. He ahí la joya que tenía la niña con la cara de Fulcanelli, visiblemente su hija, y que Canceliet menciona. Otro detalle no menor es que la esposa de Carlos fallece a consecuencia de complicaciones con el parto de su tercer hijo. Esto lo hace cavilar mucho tiempo a Carlos y es probable que desde entonces se despertara en él el deseo de trascender, de buscar los medios para prolongar la existencia, como nos ha sucedido a todos los que nos hemos puesto a investigar la alquimia en algún momento de nuestras vidas. Por referencias de su obra, El misterio de las catedrales, deducimos que era neófito de la alquimia cuando su maestro Pierre Duhalde llevaba años metido en el ocultismo. Por eso, en una carta que menciona Canceliet en su prólogo a las moradas filosofales, menciona que su maestro está imposibilitado, condición que Duhalde experimentaba por la parálisis que sufría, y habla de un extraño sueño de su esposa. Como se sabe de la biografía de Duhalde, este hombre habría contraído nupcias con una mujer extraña de cabellos blancos y apariencia joven, que decía ser clarividente y solía tener esos sueños extraños. Por tal motivo, en la carta, aunque no menciona el nombre de Duhalde, ahora todos sabemos que se trató de este erudito y filósofo, el auténtico maestro de Fulcanelli, del cual abrevó muchos conceptos que encontraríamos en sus obras posteriormente. Repleta de enigmas, de frases ambiguas, entender la operatoria que se expresa en sus libros puede llevarte varios años y numerosas lecturas de la misma, pero sobre todo, trabajar en los hornos. La materia fundamental para Fulcanelli es el hierro y en parte igual el antimonio, pero parece que cuando redacta los libros no estaba del todo de acuerdo sobre la identidad del mineral, por lo que no deja de mencionar a la galena de forma muy solapada. Después de todo, su maestro, Duhalde, utiliza la galena como mineral para fabricar la piedra filosofal, como se desprende de su diario, que ahora vemos. Ahora bien, sea uno u otro mineral, lo que primeramente fabrica es el régulo de antimonio, o de galena, el mismo que estás viendo. Este régulo lo purifica tres veces con nitro hasta que sale la reluciente estrella. Esta operatoria no tiene misterio alguno, se la conocía desde hacía siglos y estaba en detalle en el curso de química de Nicolas Lemery, pero uno puede pasar años hasta comprenderlo en los libros de Fulcanelli, quien apela insistentemente a ocultarlo todo y magnificarlo. El primer alquimista que habló de esta operatoria y que de hecho abrevó Fulcanelli fue Alexander von Schuchten, y posteriormente las otras fuentes de Fulcanelli fueron Limojón de Saint-Didier. De todos, el único explícito que explica la operación sin velos es Schuchten. La explica y enseña que el hierro es el sol que hay que introducir en una materia mineral a la que asocia con el mercurio, por su capacidad de fácil licuefacción, pero que es el antimonio. Como digo, el resultado es el régulo, este mismo que están viendo. Ahora bien, cuando se deja nitro sobre esta amalgama de antimonio y hierro, se torna de color verde, como las esmeraldas, de ahí esta forma que podemos ver en las imágenes de Franco Baldini, aprendiz de Canceliet, que realizó los trabajos por completo. Por supuesto, adquirir este brillo no es únicamente trabajo del nitro, pero no estoy explicando la operatoria en detalle. Lo que sigue al león verde, como llaman a esta gema, es el león rojo, este mismo de la imagen, también de Franco Baldini. Los expertos en vidrio sabrán cómo se hace mejor que lo que yo puedo explicarles ahora. Ahora bien, es la unión de estos leones lo que daría la piedra filosofal, tras unos procedimientos más enrevesados como las águilas, de las que no me detendré ahora a examinar. En sí, si se fijan, todo es una operación de apariencia metalúrgica, pero no tanto, porque lo que se busca se basa en un sustrato filosófico. Comunicar al sello de cristal, el león verde, el fuego del hierro, es decir, su óxido, y colorearlo. Y eso es lo que ven en la imagen. Pero, ¿esto es la piedra? Si lo es, no le salvó la vida a ninguno. Oh, Curie, ah non, moi, il était mort. Non, Fulcanelli. Oh là, c'était un ami intime de Curie, de Pierre Curie. Et de Bémont, je me rappelle plus bien si c'est Brémont, celui qui travaillait avec lui.
et Grasset d'Orsay. Il le connaissait bien. Ah oui. Et il sans doute l'avait connu aussi, Mahmoud Mouktar Pacha, ce diplomate philosophe qui était ambassadeur de Turquie à Berlin en 14. Il n'était pas frère du roi. Ah, j'en ai su bien des choses. Frère du roi d'Égypte. C'était le roi du roi. C'était le frère, pardon, du roi Fouad. Oui, c'est cela. En las moradas filosofales leímos el análisis que hace Fulcanelli al palacio de Holyrood, residencia de Escocia de los reyes ingleses, y que nadie, salvo una persona en contacto con la crème de la crème, podía acceder. Precisamente, la boda de Carlos con su flamante nueva esposa, Luisa de Orleans, se llevó a cabo en el palacio de los Orleans en Inglaterra, y seguro pudo acceder al examen de Holyrood. Por otro lado, detalle no menor, su nueva esposa, Luisa de Orleans, oriunda de Francia, jamás abandonó su lengua natal, llevándolo de la mano a que Fulcanelli y Carlos aprendiera dicha lengua, a la que respetaba y decía era el origen, junto al griego, de todas las lenguas. Todo indicaría que fue la falta de dominio perfecto del francés lo que hizo que depositara sus obras en poder de Canceliet y Champagne, para que las publicaran, las tradujeran al perfecto francés, algo que Canceliet no niega, porque dice que dio su estilo uniforme a la obra, sin decir que en realidad tradujo, porque decir eso hubiera puesto en evidencia de que Fulcanelli no era un nativo de Francia. Examinando la obra al detalle, se ven errores gramaticales obvios de una persona no nativa de Francia y que el traductor cometió el desliz de dejarlos pasar. Por su relación con la Casa Real, es recurrido por el rey Alfonso XIII, que le hace muchos requerimientos obligándolo a viajes frecuentes. Pero Carlos Fulcanelli tiene un lugar en París reservado para él, la casa de la madre de su esposa, a donde concurrirá, y también a la de sus padres en Cannes. Cuando fallece la madre de Luisa, su esposa, adquiere una herencia considerable y se mudan a Sevilla, momento en el que adquieren un coche hispano-suizo. Precisamente el mismo que menciona Canceliet, que lo pasa a recoger en su mentado viaje a Sevilla. Canceliet abrevó notablemente de la inteligencia de Fulcanelli Carlos, pero ninguno había aún completado la obra. Sin embargo, el título de Carlos lo intimidaba claramente, además de su posición socioeconómica. Está claro que Canceliet y Champagne, que moriría en una infecta cama abandonada, no tenían el acceso a los privilegios de Fulcanelli. Recién con la fama del nombre mítico, Canceliet empezaría a cobrar las regalías de los libros que, dicho sea de paso, Carlos le legó completamente, ya que no tenía necesidad de ello y tampoco pensaba se disparase la fama de sus libros. Pero fue en virtud de una casualidad que se hicieron conocidos. El libro El retorno de los brujos, obra de culto y bestseller de Louis Power y Jacques Vergier, catapultaron a la fama el nombre de Fulcanelli, lo hicieron mítico, y de hecho, así yo lo conocí. Pero en 1921, según sabemos de la vida de Carlos de Borbón, es nombrado capitán general de Andalucía. Esto reduce sus viajes considerablemente y su tiempo libre. Además, debe asentar su residencia en Sevilla, sin contar los problemas que empezarían en España referidos a la política y a lo militar. Entonces, absorbido por completo, sus viajes a París merman. Se establece en Sevilla y ante el panorama le avisa a sus queridos amigos parisienses del cambio. Se va para siempre. Esto lleva a que el prólogo del Misterio de las Catedrales, escrito en 1924, Canceliet hable de que ha desaparecido hace un tiempo atrás. Hoy podemos precisar la fecha, 1921, momento en que asume el nuevo cargo. Y cuando dice no hay profeta en su tierra, claramente nos está guiñando un ojo de que Fulcanelli no era francés, como siempre se sospechó, pero que por algún motivo diplomático residía en la capital francesa. Como hemos visto, la concordancia entre el mítico Fulcanelli y Carlos de Borbón es asombrosa. Existen más coincidencias, pero extendería demasiado este video. Pocas dudas caben entre los acontecimientos narrados por Canceliet, encontrados en el propio libro, y la vida de tan ilustre personaje que uno y otro eran la misma persona. Carlos de Borbón, Dos Sicilias, así era como se llamaba, nace en Gries en 1870, al tiempo que su familia huía de Italia de las tropas de Garibaldi que estaban invadiendo toda Italia. De dos hermanos que componen su familia, el único que nació en Gries fue él. Gries es una pequeña localidad que está pegada a Bolzano. De hecho, a Gries se la llama Pequeño Bolzano. Y Bolzano proviene de Volcaeno, por lo que el Pequeño Bolzano se traduciría como Volcaenelo. Y si naciste en dicha ciudad, tranquilamente podrían llamarte Volcanelli. Solo basta cambiar una consonante, eliminar una vocal y de golpe aparece Fulcanelli, dando fuerza al italianismo tan característico y que nadie tomó en cuenta hasta ahora. Ahora bien,
Su Alteza Real, Carlos de Borbón, fue hijo de los príncipes del Reino de las Dos Sicilias y sobrino de Francisco II, pero más allá de su procedencia real, ¿existe en la obra de Fulcanelli, alquimista, algún dato o indicio que revele tales orígenes reales? En las Moradas Filosofales habla de la Flor de Lis y la asocia con el uso de los reyes de Francia, los Borbones, nada más ni nada menos que su dinastía. En otra sección del libro, le pide abundante información al dueño del castillo de Dampierre, Jean Texier. ¿Creen que se lo facilitaría así nomás si no ostentara el rango privilegiado que poseía? No es lo mismo que un oscuro personaje sin nombre pida fotografías, datos del castillo, así sin más, y su dueño le facilite todo, que nada menos que Carlos de Borbón sea el solicitante. Y por supuesto, tenemos el acceso al Palacio de Holyrood, donde solo los reyes podían dar dicho privilegio, una prueba más que segura e innegable del parentesco que tenía Fulcanelli con la realeza. En otras palabras, no era un simple alquimista anónimo. No fueron únicamente las catedrales, porque éstas las interpretó según el paradigma que reinaba en su cabeza, es decir, que vio lo que quería ver en base a lo que creía conocer. Por lo demás, entrar en los trabajos de la operatoria que describe en sus libros, publicar sus dos primeros ensayos, requirió cierto poder económico no al alcance de cualquiera. La operatoria de la Vía Seca, la que describe este hombre, es una operación en la que fallecieron innumerables alquimistas que lo imitaron. Sea por la explosión del horno, por la emanación descontrolada de gases o por tomar pócimas tóxicas que más que alargar acortaba la vida. Llevar adelante tal empresa requiere un gasto y poder adquisitivo considerable. Minerales, crisoles, hornos de más de 1000 grados, sales fundentes. No es sencillo hacerlo y son pocos los valientes que se disponen a emprenderlo. Y uno se preguntaría, ¿qué llevó a este hombre a creer que la piedra filosofal se lograba con tales procedimientos metalúrgicos? Una obrita, conocida como el Becerro de Oro, relato testimonial de un tal Helvetius, donde cuenta su encuentro con un alquimista misterioso que le da la piedra y transmuta confirmando la realidad de la piedra, podría ser la fuente. Su relato fue examinado por muchísimas eminencias, entre ellos Baruch Spinoza, el filósofo, y siempre se lo dio por auténtico. Pues bien, este personaje le revela a Helvetius cómo se hace la piedra. Se hace con dos minerales y una sal solvente, y un crisol, nada más. De ahí que todo su empeño en Fulcanelli fuera a desvelar el procedimiento secreto para lograr esta piedra. Y por supuesto, sumado a los relatos de Basilio Valentín y Suchten, que afirmaban que no hay mineral más asombroso que el antimonio sobre la tierra, capaz de dar el mejor remedio sobre el mundo, le incentivaron a ir por ese lado. De ahí estaba un paso de la creencia en la medicina universal. Para estructurar este video me he basado en muchas fuentes, muchas de las cuales podrán encontrar al final del video en la parte de los comentarios. Los dos libros que mejor abordan la identidad de Fulcanelli son los de Enrique Corso, Javier Corso Sánchez, que son dos especialistas historiadores que develan la identidad de Fulcanelli. Si te interesa abordar más la vida de este personaje misterioso y encontrar muchos más paralelos que aquí no pude mencionar, te recomiendo que leas estos libros, por favor.